trabajo del Servicio de Reanimación Pediátrica y Neonatológica. Dolor en el recién nacido. ¿Cuáles son los problemas que se plantean en relación al dolor en el prematuro? La evaluación, el reconocimiento del dolor. Cuando hay muchos problemas, nosotros utilizamos una grilla de evaluación con algunos ítems para tener una apreciación más objetiva del dolor. En principio, ¿cuáles son los ítems más remarcables? Los más remarcables son el rostro, la actitud corporal, la actitud del niño cuando se encuentra en la incubadora, cómo se mueve, cosas como esas. El rostro. Rostro distendido. Reconocer el dolor de un recién nacido es en principio reconocer los signos de su bienestar. Ello se aprecia notablemente en el rostro, donde sus rasgos están relajados sin ninguna contractura visible. El bienestar se aprecia también en la calidad de la mirada. Es atenta, explora el medio. Dolor transitorio. Cuando el dolor aparece, los rasgos se crispan, se frunce el ceño, las cejas se fruncen, la frente se arruga y los labios se fruncen en una mímica de grito. Cuando el niño se relaja, la vuelta a la calma es posible. La alternancia de crispación y de reposo del rostro se ve en el dolor moderado. Dolor permanente. Cuando el dolor es más intenso, la crispación del rostro es total y permanente. La intensidad del dolor no permite ningún reposo. El rostro está a veces enrojecido, cianótico. En el recién nacido a término se pueden ver ciertos edemas. El cuerpo. El cuerpo relajado, mano y pie. El confort o bienestar de un recién nacido se ve igualmente en la totalidad del cuerpo y en las extremidades en forma neta.
La mano está abierta, los dedos flexibles separados entre ellos. El pie está igualmente relajado, no fijado en flexión dorsal o plantar. El movimiento es suave, sin crispación. Cuerpo distendido, cuerpo entero. El cuerpo distendido está en posición de reposo habitual, generalmente con flexión de los cuatro miembros, sin ninguna hipertonía visible. El recién nacido tiene una motricidad armoniosa, más que anárquica. Los movimientos son suaves, con un fácil retorno a la posición de reposo. Agitación, pie y mano. En caso de dolor, la crispación se ve particularmente a nivel de las extremidades. Los deditos se cierran como crispándose. El pie está tenso, fijo, con flexión dorsal o plantar. El puño se cierra. Agitación transitoria. En el resto del cuerpo, dolor se traduce por un estado de agitación, un acceso de flexión y extensión de miembros, alternando con periodos de reposo y acompañado por la crispación del rostro. En el caso de agitación moderada y transitoria, la asociación de algunos signos y la tensión del rostro son un signo precioso del diagnóstico del dolor. Agitación permanente. El dolor intenso es responsable de una agitación permanente. Ningún retorno a la calma es posible. Es posible de observar una actitud de opistótono entrecortado por periodos de agitación de los miembros.
postración. El dolor puede traducirse igualmente por un cuadro totalmente diferente al de la postración, en particular en los casos de enterocolitis o de enterocolitis necrosante. El niño está inmóvil en una posición inhabitual, busca una posición antálgica. Este cuadro puede ser más difícil a reconocerse que el de la agitación. La posición de reposo no siempre alerta, pero cuando la movilización y el movimiento aparece, es lento, grave y limitado, y el rostro está crispado. El sueño. Calmo. La calidad del sueño es igualmente un criterio de evaluación importante del bienestar del niño. El recién nacido está sumido en una repetición de cuidados terapéuticos que pueden molestarlo. El sueño del recién nacido es normalmente fácil a obtener, prolongado, sin despertarse en forma espontánea. Difícil. En situación de dolor, el sueño está perturbado, es más difícil obtener y se encuentra entrecortado por frecuentes periodos en donde se encuentra el bebé despierto. Cuando se encuentra despierto, el niño manifiesta accesos de agitación corporal o de crispación, tales como los ya descriptos. ¿Cómo?
En este caso extremo, el niño no logra conciliar el sueño. Es necesario saber reagrupar los cuidados terapéuticos con el objetivo de realizarlos en los periodos de reposo, suficientemente largos para favorecer el sueño. Es importante igualmente saber buscar para ellos la posición en la cual se encuentren más confortables. Relación bienestar. Tolerancia a los cuidados terapéuticos y al contacto. Cuidados tolerados por el bebé. El tiempo de los cuidados terapéuticos son indispensables para apreciar la calidad del contacto con las enfermeras o médicos. En situación de bienestar, l'enfant accepte sans appréhension l'approche du soignant et le geste qu'il s'apprête à réaliser. Otro criterio mayor de evaluación del recién nacido en situación de bienestar es cuando el niño acepta sin aprensión la proximidad de la enfermera y el acto terapéutico que va a realizar. El rostro y el cuerpo permanecen calmos, el recién nacido se deja tocar sin ofrecer resistencia. El recién nacido se deja tocar sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Cuidados no tolerados. Al contrario, este niño no puede aceptar el cuidado y el contacto con la enfermera. En este caso, el simple hecho de posicionar el brazo para una punción vascular le acarrea una intensa agitación, inaccesible para cualquier tentativa de reconfortarlo. En el niño postrado, todo contacto aumenta la tensión del cuerpo y del rostro. La mala tolerancia a los cuidados terapéuticos torna difícil la movilización del niño.
El cuerpo se crispa, el niño resiste y retorna lentamente a su posición no dolorosa. Reconfort posible. Es así como existen medios diferentes de reconfort que nos permiten conocer la intensidad del dolor. La succión puede estar presente, como aquí, o al contrario, el niño puede desesperarse sin ninguna atenuación de la crispación. Elle devient désespérée, sans aucune atténuation de la crispation. El bienestar puede igualmente obtenerse descubriendo una posición más confortable. Acomodado así, este niño comienza a calmarse. La tensión del cuerpo cesa y el rostro se relaja. Reconfort imposible. En este caso, las caricias son ineficaces, son mal toleradas, traduciendo el rechazo a todo contacto. Expresión de un dolor físico, moral intenso, insoportable para un recién nacido. Es a veces una sesión de caricias, succión o palabras las que llegan a reconfortar al bebé temporalmente. Administración de la grilla. Si yo pienso que este niño siente dolor, creo que la evaluación del dolor es esencialmente clínica y práctica. Pienso que las bases biológicas bien pueden dar lugar a la evaluación del dolor en el caso de ciertos niños
en las prácticas cotidianas. Es la asociación de la observación, la asociación de parámetros como las frecuencias cardíacas, los trastornos tensionales, y también es muy importante el intercambio entre los distintos profesionales que intervienen alrededor del niño para llegar al mejor diagnóstico del dolor. Yo le voy a demandar qué es lo que le parece lo más útil para la detección del dolor. Lo más útil es la observación. Probablemente ver los ítems a nivel del rostro del bebé, la observación de signos ya definidos y establecidos, como muecas pasajeras a nivel del cuerpo que no esté relajado, que haya agitación frecuente. Sí, pendant le bain. Este es un ejemplo de cómo toman la grilla en este hospital. On peut pas dire qu'il soit très détendu. Je mettrais plutôt le critère numéro 2, agitation fréquente, mais retour au calme possible. D'accord. Pour le sommeil, il s'endort comment ? Très difficilement. Il se réveille, non, en dehors des soins ou... Ça lui arrive de se réveiller, oui, en dehors des soins. Et c'est là, sur les 8 heures que tu as faites, là, c'est souvent, c'est... Disons qu'il se réveille au moindre bruit. Ouais. Donc ça correspondrait plutôt à l'item 2, quoi. Oui. Et justement, pendant la toilette, là, tu as pu juger un petit peu s'il était attentif à l'écoute, si il appréhendait tout contact avec le soignant, enfin... Il est très attentif, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à se décrisper pendant le bain. Il serre les poings. Donc moi, dès qu'on l'approche, oui. on a oui. du mal à finalement entrer en contact avec lui. Très, très difficilement. Donc ça serait plutôt 2. Et par rapport aux manœuvres de réconfort, les caresses, la succion, c'est efficace ou pas ? Ou ça le calme ou pas ? Les caresses, très peu. La voix, parfois. Quant à la succion, non. C'est inefficace pour l'instant. Donc moi, je mettrais... Soit 2, soit 3, pour finalement se calme difficilement ou inconsolable. Succion désespérée, oui, ça serait tout à fait ça. Oui, ben, donc on va mettre 3. Donc 3, 2, 5, et 2, 7, et 2, 9. Et un 10. Là, actuellement, il est plus sous morphine. Non. Aujourd'hui, chacun sait que actualmente, cada uno sabe que el recién nacido puede sufrir. Está en nosotros saber observar al niño en las diferentes etapas de su jornada. Saber interpretar a través de sus gestos, de su rostro y a través de la calidad de los contactos con los otros. Es tarea nuestra.